mi devoción a los titulares de la cofradía de Pasión se lo debo, digamos, a mis padres. Es decir, yo he nacido en una familia, gracias a Dios, pues católica, ¿no? Y desde primera hora, pues tampoco sé por qué, pero yo sentí un agrado o un afecto especial por el mundo de las hermandades y cofradías. Y desde muy chico, me sabía de memoria día a día todas las cofradías que se procesionaban. Yo me subía en un sillón, en una sillita, y me asomaba a una ventana donde había una vecina que se llamaba María, y le decía: María, ¿sabes tú qué cofradías salen hoy? Y pues, tendría yo 3 años o 4, no tendría más, ¿eh? Y le contaba yo una por una todas las que salían día a día. Tenemos la obligación de esto, transmitírselo a los demás, a los amigos, a los hijos de los amigos, y tener, acercarnos mucho a la gente joven, acercarnos mucho a la gente joven, ¿eh? En el sentido de que vean, vivan y gusten la Semana Santa y que vivan el mundo de las cofradías. La gente joven, que es altruista y generosa por naturaleza, ¿eh? Pues enseñarle que lo que las cofradías también hacen y aportan a favor de los demás, lo de la Fundación Corinto y otras actividades de caridad, muchas que hay, que no se saben. Estamos, pues, y hoy en un día falto de tantas cosas, incluso de ayuda, pues no sé, los estudios, por ejemplo, pues hay que un chico joven puede enseñarle matemáticas a otro que esté atascado en eso, ¿eh? Que hay muchas formas. Es decir, la cofradía hoy día es un cauce, y gracias a las casas de hermandad han dado una aportación importante, pero no pueden ser unos museos vacíos de vida. La Casa Hermana tiene que tener vida, y vida abundante. Estamos donde la gente pues viva, experimente, y que vayan también a la iglesia. Hay que enseñarlos, porque hace 40 años, por ejemplo, pues no había la crisis religiosa que hoy tenemos. Hoy hay una crisis religiosa grande, y entonces tenemos que suplir de alguna manera esto, porque es que si no, no se va a entender qué hace una cofradía en la calle un día de Semana Santa, o otro día, una cofradía de Gloria, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante, es decir, esa tarea. Y luego la cultura del nazareno. Al hombre de trono hay que enseñarle que cuando deja el varal, porque, bueno, por la ley física, es decir, a mí me gustaría, pero yo evidentemente me haría daño, ¿no? Si llevara el trono, me lo puedo llevar 10 minutos, pero no más. Es decir, salga usted del varal, pero no se vaya usted a su casa o a la acera, vista la túnica de nazareno, acompaña a sus titulares mientras usted pueda. Yo a todo el que se lo he recomendado y lo ha hecho, me lo ha agradecido. Y yo, eso es una satisfacción íntima, que me dice: oye, Paco Pepe, qué oportuno estuviste cuando me aconsejaste que vistiera la túnica de nazareno. Porque experimentan la cofradía de otra forma, que no la han vivido solamente debajo del varal, pero hay que vivirla también en la fina de nazareno. Vestir de nazareno es vestirse de Cristo, Jesús Nazareno. La palabra nazareno viene de ahí, es revestirse del Señor y tener esos mismos sentimientos que tuvo el Señor. Estamos con en este caso nuestro, con la cruz a cuesta, cargando con la cruz a cuesta, camino del Calvario, y vas pues pensando precisamente y meditando pues en tu vida, en qué hace, cómo la lleva, que muchas veces no nos conducimos bien y podemos mejorar, y tenemos derecho a mejorar, y cualquier momento es bueno. Yo siempre he definido además el capirote como si fuese tu cerebro, ¿comprendes?, mirando, señalando como una flecha hacia el cielo, que todos tus pensamientos concentrados fluyan hacia lo alto, ¿no? Y es en ese anonimato, en esa interioridad de tu túnica nazareno donde no te ve nadie, pues todos esos sentimientos se renuevan, ¿eh? Es el momento de la gratitud, del recordar a los que no están, que están, que de alguna manera están, los que están cerca y están próximos, y se nota, estamos, porque la cofradía, toda cofradía es sumar, nunca restar. En algunos momentos nos contaminamos mucho de la vida política exterior, y quien no ha sido presidente de la comunidad de vecinos es hermano mayor, y el cura que no ha sido hermano mayor quiere serlo, y el hermano mayor que no ha sido cura quiere ser el párroco, y ahí hay algunas veces unos conflictos de intereses que estropean un poco el mundo cofradiero, y eso hay que evitarlo.
Hay que evitarlo. Por eso es preferible recogerse en ese momento, pedir perdón también, porque ¿quién, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra? Yo no soy perfecto, ni muchísimo menos, y también pues me equivoco y me equivoco todos los días. Entonces es el momento, por eso es el anonimato, de pedir perdón, de recogerse internamente, apuntar, como ya digo, hacia el cielo, y que como si fuera una antena, pues que ahí te venga también la gracia divina, que te ilumine todos los días a conducirte lo mejor que puedas. La gente que se acerca a la Semana Santa se acerca por diversos motivos. Porque llama la atención, porque le gusta la música, le gusta la estética, me gusta el olor del incienso, que hay de todo, hay frikis para todo. Le gustan los tronos, le gustan las imágenes, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista folclórico, fundamentalmente tiene que ser desde el punto de vista religioso, y los que llevan los tronos tienen que saber muy bien a quién llevan arriba, a quién están procesionando, ¿no? Yo ponía un ejemplo, entonces, en aquella época decía, hombre, lo mismo que cuando en un entierro se lleva el féretro a hombro, nadie lo suba a pulso ni nadie juega con eso, ¿no? Pues digo, de la misma manera, hombre, que los que van arriba. Es verdad que hay momentos en el pueblo que tú no puedes controlar, es verdad que hay pues momentos de gran alegría o exuberancia, y eso tú no lo puedes corregir. Bueno, pues en ese ambiente yo fui forjando mi devoción, mis sentimientos, y vivir la fe en definitiva en el seno de una hermandad y cofradía. En el seno de una cofradía se puede vivir la fe. ¿Por qué? Fomentando los cultos, asistiendo a los cultos, ejerciendo la caridad, formándote, preparándote y saboreando realmente lo que es una cofradía, porque hay que saborearla, ¿no? Para poderla vivir, sentir y fundamentalmente transmitir, expresar, que los demás vean esos sentimientos tuyos. En Pasión lo que quisimos es conjugar precisamente el aspecto penitencial con el aspecto cofradiero. Es decir, esto es una cofradía. Somos serios y vamos haciendo penitencia y procuramos pues ir rezando, ir en silencio, pero al mismo tiempo ir disfrutando. Es decir, de ahí pues la música, que es fundamental para nosotros. El Señor anda muy bien con la banda de cornetas y tambores. La Virgen estupendamente con una banda de música. Es decir, la cera, la flor, la música, toda la coreografía, por decirlo de alguna manera, para explicarnos, ayuda lógicamente a que eso funcione así. También hay que recrearse. Pasión, por ejemplo, se recreó. Es decir, en esa época de crisis gorda que hubo y que el hermano mayor se veía celeste para sacar la cofradía a la calle, que no había hombres de trono, que no había hermanos suficientes, el hermano mayor era el director de la fábrica de tabaco en Málaga. ¿Qué hacía? Le daba permiso a todos los hombres de allí de la fábrica para que saliera la cofradía. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se dejó de ser director y desapareció y todas esas cosas, pues toda esa gente ya le importaba tres pepinos, porque entonces pues tenían unos días de vacaciones que le venían estupendamente por sacar vestirse de nazareno. Entonces hubo que recrear a la cofradía, hubo que reinventarse. Y hoy día tenemos que reinventarnos. Después de estos dos años de pandemia, todos tenemos que reinventarnos. Todos de alguna manera tenemos que buscar fórmulas nuevas precisamente para que no decaiga, porque yo creo que merece la pena. Creo que merece la pena. Como todo buen cofrade, hermano de la cofradía de la Polinica, como todo buen niño que comienza sus raíces cofrade y quiere salir en una procesión, pues cofrade de la Polinica, desde hace casi ya más de 20 años, tan solo 10 años, pues ya saliendo bajo el color verde de la Virgen del Amparo, y orgulloso de esta cofradía. Mi labor dentro de la cofradía actualmente desde albacea general, pero yo mismo a los titulares desde hace pues muchísimos años, desde que empecé la cofradía. Cuando yo entro a la cofradía me intereso un poco por acercarme a los titulares,
Pues entonces hablo con el hermano mayor y me acerqué a la que él, a que ahora mismo puedo decir que es casi mi profesor, que es el vestidor de la Virgen de Amparo, David Anaya, el que me ha enseñado pues lo que sé ahora mismo de vestir a una imagen, el poner las flores, todo me lo ha enseñado él. Y desde ese momento empiezo a aprender, ver cómo se viste a una Virgen, cómo se viste al Señor. Desde ese momento ya empiezo a acercarme, empiezo a preocuparme por el ajuar de los titulares, empiezo a preocuparme por cuidarlos, mantenerlo todo en buen estado. Y desde ese momento, desde que empecé, pues no he dejado de cuidar y de tener ordenado y limpio todo el ajuar que sale a la calle, todo el ajuar que podemos ver también en la capilla de San Agustín. Incluso hoy en día, pues soy el encargado pues, un poco de que los titulares estén en un buen estado de conservación, tanto en la capilla como en la casa del mandado donde se encuentran. Yo creo que la labor de la albacería, ya no solamente en Poinica, sino en cualquier cofradía, es esencial. Una albacería es la encargada de sacar toda la procesión a la calle. Pienso que, por lo menos desde el punto de vista de la albacería general, si sale todo bien, enhorabuena por todo el mundo y es el orgullo de toda la cofradía. Como salga algo mal, la responsabilidad es de la albacería general. Eres el encargado de que todo vaya en buenas condiciones, que todo vaya limpio y salga en condiciones a la calle. Yo creo que es esencial la figura de un albacea general en una cofradía, es el responsable al fin y al cabo de que una procesión salga a la calle. Casi todo el mundo acude a ti porque sabe que tú vives allí en la cofradía, tú eres el que organiza toda la cofradía. Entonces cualquier detalle, cualquier minimalencia, pues sabes dónde está. Entonces un poco solucionando problemas, cómo montar todas las cosas, que esté todo en condiciones, todo organizado. Y muy importante la organización de los días previos, porque el mismo Domingo de Ramos cuando llegan los nazarenos, todos los nervios, pues claro, busca lo fácil, lo rápido. Entonces es muy importante tenerlo todo detallado, todo montado en grupo, con sus papeles, para que no haya duda ninguna en el día del Domingo de Ramos. Porque los nervios muchas veces nos pueden y entonces se nos olvidan de estar las cosas, lo liamos, entonces es muy importante tener todo eso organizado. Se me pasan muchísimas cosas por la cabeza. Se pueden pasar, por un lado, el nerviosismo. Nerviosismo porque es un Domingo de Ramos. Entonces, todo cofrade político pues, se pone nervioso, muy nervioso, porque el Domingo de Ramos para mí es muy importante. Domingo de Ramos se te pasan muchísimas cosas por la cabeza. Se te pasan momentos vividos en la cofradía, se te pasan momentos, personas que ya no están en la cofradía y que al fin y al cabo pues echas de menos en tu vida, desde albaceas, camareras, personas mayores que tú tienes en cuenta. Luego a título personal pues tengo en cuenta por lo menos la figura de mi padre. Mi padre para mí fue fundamental, es un pilar muy importante en mi vida, al que lo tengo siempre presente durante todos mis días. Apareció de cáncer hace unos años y entonces ver a la Virgen de Amparo me recuerda, obviamente me recuerda a él. Por otro lado me recuerda a mi hermana,
Mi hermana pues nació en el año 90, falleció de un problema de corazón en el año 92, yo nací en el año 93. Muy difícil, porque me acuerdo muchísimo también de ella. Me acuerdo ir ligando un poco lo que hablábamos antes, de que la Virgen del Amparo te llama, la Virgen del Amparo te atrae. Y a mí me atrajo desde que empecé, desde antes de empezar en la cofradía. Ya me llama y me entero que la Virgen del Amparo fue bendecida un 12 de febrero de 1947, cuando mi hermana nace, un 12 de febrero del año 90. Esa coincidencia, eso es lo que te hace de que la Virgen del Amparo no es una más, es la Semana Santa. Es la Virgen del Amparo muy importante, es parte de mi vida. Y para mí, pues, ver a la calle no simplemente es un Domingo Ramos más, es para mí algo más, lo que me representa a ella. Llevo alrededor de 6 meses aquí viviendo en Málaga. Por un toque de suerte, el Ministerio de Educación de la Junta de Andalucía me ha puesto aquí porque soy auxiliar de inglés. Nunca he vivido una Semana Santa en Málaga. Yo quise hace 2 años, pero por la pandemia lo canceló. Y el año pasado también. Entonces, esto es mi primera Semana Santa y estoy súper emocionado. Sobre todo los que han organizado la Semana Santa y los que importan la Semana Santa y la pasión, yo quiero ver la gente feliz con sus esfuerzos. Yo quiero ver la gente agradecer esta obra y esta pasión y que se agradecen
lo que no hemos tenido por 2 años y lo que viene para el futuro de próximas Semanas Santas y sobre todo ver la reacción de las personas que han hecho todo y que han dado todo sus esfuerzos para esta semana. La Semana Santa es algo cultural y tan grande que nunca hemos visto en los Estados Unidos. Y hay muchísimas personas católicas y no, ellos no se dan cuenta de esta imagen que hay aquí. Y me gustaría que si ellos conozcan la misma sensación que me dé, ¿sabes? Y que no piensen que es algo diferente de lo que es inclusivo, que no tienes que ser tan religioso, conocerlo, participar en ello, y que es algo muy, muy impresionante con la cultura española y sobre todo de la cultura aquí en Andalucía. Y que yo soy de los Estados Unidos, yo no hablaba español antes, y esto es también parte de ser bicultural. Y es algo, es más que solo hablar español. Y cuando ellos vean que yo haga esto, que ellos pueden hacerlo también. Bueno, pues claro, yo cerré en 2019, tú piensas, cerré con la Reina de los Cielos, yo ya tenía en mi mente pensando, ay, el Domingo de Ramos, ya volveremos con la salud de nuevo, San Pablo en su interior con Santa María de la Salud, como todos los años hacemos con los nazarenos, y de repente nos sucede, hay una parada, hay, no sé, es un choque de realidad muy grande, estás en tu casa encerrado, de no saber qué vas a hacer, cómo lo vas a llevar, cómo lo vas a plantear, qué va a ser de las hermandades, qué va a ser de nosotros dentro de las bandas, que es lo que estamos aquí hablando. Pues claro, en cuanto a expectativas, yo para este año, yo espero sobre todo sorpresas, muchísima ilusión por parte de los que estamos dentro de las formaciones musicales, dentro de las hermandades y también del público. Yo estoy deseando ver sus reacciones, ver cuánta gente acude, cómo se portan con nosotros, cómo responden a lo que nosotros hacemos, ver cómo, porque claro, después de 2 años hay muchísimos estrenos en la calle, hay muchas ganas de ver cómo se han desarrollado muchas hermandades, cómo vamos a tener este respeto ahora porque el COVID sigue ahí, no nos podemos olvidar de ello. Las mascarillas, las distancias, cómo dentro de no miedo, pero de esa prudencia, vamos a entender ahora de nuevo
una Semana Santa que, aunque continúa con lo que siempre hemos conocido, va a ser algo novedoso. Yo desde pequeño, gracias a mi familia, siempre he estado muy en contacto con la música, ¿no? Y siempre he tenido una educación musical, pues ya te digo, desde que nací básicamente ya estaba en la trona, yo ya estaba cantando. Entonces mis padres, cuando vieron que en mi barriada había una banda, dijeron, pues vamos a apuntar al niño, que además esto le gusta, él va con sus tíos, le gusta la Semana Santa, y así empezó todo realmente. Se pone a ver, pues callejeando, si estás viendo una banda de cornetas y tambores, estás viendo una agrupación, tú dices, Dios mío, es un sentimiento totalmente diferente, es música, pero la atracción es distinta y te da curiosidad. Yo creo que las bandas aportan algo esencial, como es un sentimiento extra, es una atracción. Es algo que incluso llama a personas que en un principio a lo mejor no se interesan por la Semana Santa, pero escuchan la música, conectan con ella y es que notan que tienen que ir a verla. Es un sentimiento tan diferente y tan universal lo que es el arte, lo que es la música en sí misma, que al final en la profesión es algo fundamental, porque es que llama a todo tipo de personas, a todo tipo de gente que a lo mejor en un principio no se planteaban asistir a una procesión y al final no solo acaban gustándoles, sino que al final se interesan y se acaban incluyendo dentro de la Semana Santa. Es curioso porque en los últimos años, al igual que ha crecido el respeto, también ha crecido, no voy a decir fanatismo, pero sí se han hecho famosas o se ha incrementado ese papel de la banda, tanto dentro de Málaga como fuera. Entonces, cuando escuchamos que cierta agrupación va a acompañar a una hermandad en específico, es verdad que muchas veces la gente ya no va tanto a ver esa imagen, esa procesión, sino a escuchar más la banda. Impulso genial de conciertos, de puestas en escena de todo tipo. Te puedo poner, por ejemplo, los jueves musicales. Por todos los distritos de Málaga hemos estado tocando en el distrito 7. También hemos podido tocar por el Día de la Hispanidad. Hemos tenido conciertos de Santa Cecilia. Con todo esto del centenario de la agrupación de cofradías, también ha habido un montón de actos que han impulsado a las bandas, que haya esa ilusión, que sea patente, que no decrezca. Entonces, ya te digo, en ese aspecto, fantástico. Voy a tener presente muchísimas personas, por desgracia. Siempre se nos viene a la cabeza, pues es bastante común que se nos venga a la cabeza gente con la que ya no podemos hablar, por lo menos directamente, porque ya no están entre nosotros. Yo siempre tengo en mente a mis abuelos, ¿no? Y este año se suma, ya te digo, por desgracia, una persona más que fue mi tío, que también era músico, no músico de la Semana Santa, pero siempre estuvo conmigo desde que yo empecé, al fin y al cabo era mi padrino y él hacía muchísima ilusión que yo hubiese seguido esta línea de la música, ¿no? Y cuando él se fue, no, me habría encantado decirle que al final su sobrino se graduó del superior de música y no pudo ser. Pero bueno, yo se lo haré saber esta Semana Santa desde cada nota que toque, yo se lo haré saber a él que le llegue allá donde esté. Que al final lo conseguí, ¿no? Que han sido 14 años, que no poco, desde que empezó todo esto con la música.
que lo he conseguido. Yo se lo voy a dedicar a él. Inquietud por vestir a las imágenes las tengo desde que era un niño, porque yo siempre he crecido en la iglesia del Carmen, me bauticé allí, hice la comunión, mi familia son de la cofradía, y yo creo que las personas que nos dedicamos un poco a esta disciplina lo llevamos implantado en nuestra manera de ser, y esa inquietud siempre la tenemos. Yo me desarrollo porque al estar allí en la iglesia desde niño, pues bueno, al principio empecé en la Hermandad del Carmen y después Misericordia, ya allí me estaban un poco viendo las maneras de este niño parece que vale para esto. Entonces, pues poco a poco me fui metiendo en la hermandad y tal, y lo que son las anécdotas. Mi hermandad tiene una imagen secundaria que regaló Navas Parejo, que es una imagen de la Verónica. Y entonces pues estaba en la hermandad y me dijeron, ¿por qué no empiezas y practicas con ella? Y así fue un poco como yo empecé, porque esto no es un arte que te puedan enseñar, esto no se enseña. Cada uno tiene su arte y lo tiene que desarrollar viendo a los demás. Entonces fue así, practicando con ella, poco a poco, pues así llegué a vestir a la Virgen del Gran Poder. Para mí significa muchísimo, porque son las grandes devociones de mi familia, y haber crecido desde allí, desde niño, y haber llegado a ese punto, pues yo desde pequeño lo podía ver como una cosa inalcanzable. Entonces, el poder llegar ahí, que la hermandad te dé esa confianza, que deposite en ti esa confianza, y haber crecido realmente, porque yo llevo la mitad de mi vida ya vistiendo a mi Virgen, tengo 30 años, y este año pues hace 15 años de la primera vez que la pude vestir. Yo la suerte que tuve que crecí alrededor de las personas que estaban en la hermandad y me vieron desde pequeño estar por allí, rondan por la iglesia. Entonces ellos desde pequeño también me inculcaron y me prepararon para esta labor. Es muy difícil que tú llegues a una hermandad y de repente a una persona tan joven se le dé este privilegio, porque realmente es lo que es un privilegio, a la vez que una responsabilidad. Pero fue así, de esta manera. Lo importante es que la juventud cofrade se acerque a las hermandades. Las hermandades también tienen que trabajar por abrirles las puertas para que ellos se vayan acercando, y cada uno dentro de su inquietud, yo por ejemplo en la mía de ser vestidor o en mi labor, mi oficio de ese bordador, te vayan dando pie, pero esto es como el que se quiera dedicar a otros muchos oficios que pueda haber dentro de las hermandades y darle esa oportunidad. Lo que no podemos es cerrar puertas o este tipo de cosas. Tenemos que trabajar dentro de las hermandades por fomentar que la juventud y las inquietudes que tenga, apoyarlo y que sigan adelante en este terreno. Como a mí se me ha inculcado en mi hermandad y como yo lo pienso desde mi punto de vista, siempre tenemos que realizar una buena labor, pero debemos de mantenernos en un plano secundario, porque realmente lo importante son las imágenes. Nunca podemos nosotros estar por delante o darle más categoría o menos categoría a una imagen porque la ha visto una persona u otra. Realmente lo importante son las imágenes, y después pues estamos todas las personas, pero no solo los vestidores, todas las personas que trabajamos por las hermandades y por las imágenes, sean vestidores, camareras, albaceas, lo que sea, porque no podemos olvidar de que lo nuestro es un privilegio. Pero todo el mundo es importante. Nosotros no llegaríamos ahí sin todo el equipo que hay detrás apoyando esta labor. Entonces, desde el primero hasta el último, pienso que tenemos que tener la misma importancia. En la hermandad tenemos que trabajar sobre todo para que nadie sea ni más ni menos. Todos tenemos que tener la misma importancia. Eso es lo principal que no se nos puede olvidar. Entonces todos tenemos que mantenernos en una labor secundaria, la labor es importante, pero siempre en un plano secundario y trabajando todos en equipo por esa imagen y por esa hermandad.
El proceso de vestir a las imágenes es un proceso muy especial y muy íntimo, de cercanía con las imágenes. El hecho de tener en tus manos, muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos, a nuestra imagen y querer hacerlo con todo el cariño es muy especial. Nosotros, por ejemplo, en nuestra hermandad, cuando siempre se va a vestir a las imágenes, hacemos un rezo, porque nunca se nos puede olvidar este aspecto. Le rezamos a la Virgen y le pedimos por todas las necesidades que tengamos. Y a partir de ahí pues empieza una labor muy, muy especial para mí. Siempre intento de poner todo mi afán en que quede lo mejor posible y que todos los hermanos de la hermandad queden contentos con el resultado. Y lo importante es que ya quede lo más resultante posible y lo mejor posible. El proceso que tiene la vestimenta de la Virgen para el trono procesional y su salida de Jueves Santo, ella llega el sábado de Pasión en el traslado y esa misma noche pues, se sube al palio. Y durante los días de Semana Santa pues ya las camareras quedan un día y vestimos a la Virgen para el jueves. Normalmente pues, suelen ser los días anteriores, martes o el miércoles santo. Y en la mañana del Jueves Santo, que digamos que es la mañana más especial para todos los cofrades de Misericordia, se termina enjollando y abriendo las puertas de la Casa Hermandad pues, para todas las personas que se quieren acercar y que ya esté, los dos titulares estén preparados para todos los malagueños. Yo pienso que el criterio para saber si una imagen está bien ataviada o no es un poco susceptible, porque esto es como cada persona tiene una opinión y una percepción distinta sobre el trabajo de cada persona. Mi trabajo yo fundamentalmente lo baso en que los hermanos y los devotos de la hermandad estén contentos. Eso es lo primordial, porque muchas veces intentamos de ataviar a las imágenes siguiendo ciertas modas que quizás no se adecuen a esa hermandad. Sí es cierto que hoy en día ha proliferado las redes sociales y eso, quieras que no, pues ha influido también en este campo a la hora de opinar, pero no solo en el mundo cofrade. En otros muchos ámbitos de nuestra vida siempre tenemos más herramientas y es mucho más fácil poder opinar sobre todo lo que ocurre hoy en día en la vida. Y pues este tema no iba a ser menos. Muchas veces pues, hay ciertos catedráticos, podríamos decir, de esto quizás está bien hecho o está mal hecho. ¿Qué es lo que está bien y está mal? No podemos olvidar lo que acabo de comentar, que siempre se hace con el respeto. Es una labor que siempre hacemos para poder hacerlo lo mejor posible con las imágenes, pero no podemos dejarnos influir tampoco por las ciertas críticas, a veces bien acertadas y otras no, porque incluso pueden llegar a afectarnos y hacernos daño. La figura del vestidor siempre es importante, porque nosotros rematamos la imagen a cómo se presenta a todos los devotos y los fieles. Cari Ledesma es una persona que da gracias a Dios por la vida. Y creo que todos los días hay un motivo por quedarla. Y bueno, entonces desde esa realidad, desde esa conciencia, es una persona que disfruta con cada cosa que hace, que intenta sacarle la parte quizás más positiva de esto que hablamos, ¿no? Intentar ver o mirar siempre la botella medio llena en lugar de verla pues quizás un poquito vacía. Y en el mundo cofrade, pues yo siempre me he dicho que soy una persona de las que le gusta coger la escoba en su hermandad y de hecho podéis perfectamente bueno, preguntarlo y cuando, dónde está Cari, Cari está recogiendo las cosas porque es verdad que bueno, tenemos que ser y ponernos al servicio y yo creo que mejor servicio muchas veces es la de demostrar nosotros que bueno, que venimos a ayudar y que bueno, venimos a poner nuestros dones, nuestros servicios y sobre todo nuestras ilusiones a nuestra hermandad. Yo estoy especialmente agradecida a mi hermandad porque este año bueno, pues mi hermano mayor ha tenido a bien regalarme el honor de llevar el martillo en el trono de la Virgen de la Caridad.
Yo soy, y siempre, bueno, pues cualquiera que pueda hablar dirá, pues Cari es muy mariana, ¿no? Cari, bueno, pues su relación, mi relación con la Virgen siempre ha sido muy especial, ¿no? Y este yo creo que es un colofón maravilloso, que no es un punto y aparte, sino un punto y seguido, pero un colofón a tanta generosidad de, bueno, pues de esta nueva Junta de Gobierno que ha considerado que, y por supuesto por su hermano mayor, que ha considerado que yo podría hacer ese papel y asumir la responsabilidad de alguna manera de acompañar a tantas personas que van debajo de los varales, de los que día a día estamos aprendiendo, de los que día a día, bueno, pues al final es una vida en familia y que, bueno, pues estos momentos de cuaresma nos ha permitido también acercarnos, preguntarnos y también llorar por las ausencias que las ha habido y también llorar por las alegrías porque han nacido otros a lo largo, o sea que esta es la vida, ¿no? Un día malo y bueno, y otro día bueno, o muchos días buenos y algunos días por regulares, ¿no? Pero bueno, ese es el, yo creo que para mí la mayor vivencia que bueno, de hecho en ninguno de los años en los que he estado asumiendo la responsabilidad como hermana mayor he tenido a bien pues, bueno, pues tocar el trono ni de ninguno de los tronos, ¿no? Porque siempre he considerado que la responsabilidad de a quien se le daba, ¿no? Y bueno, pues en esa, cuando me lo dijo el hermano mayor, lo primero que dije, bueno, que yo no sé tocar una campana, que es que se dice muy pronto, ¿no? Después de 13 años, que no sé tocar una campana. Y entonces, bueno, pues ha habido un proceso de aceptación personal y de superación. Es decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacerlo? Pues me pasó lo mismo en su momento cuando fui hermana mayor. Y era yo la que decía, yo voy a ser la hermana mayor, como que no me lo creía, ¿no? Y decía, mi cofradía está preparada para que una mujer asuma esa responsabilidad. Y fueron ellos realmente, pues bueno, pues todos los que en aquel momento compartíamos Junta de Gobierno y por supuesto, bueno, los anteriores hermanos mayores, los que me animaron y me dijeron, bueno, ¿cómo que no? Si aquí lo que miramos es la corresponsabilidad a la que estamos llamados, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue también un proceso muy bonito y al final esto es, ¿no? El terminar de aceptarnos y el terminar, por supuesto, dando lo mejor que tenemos. Y en eso no me cabe la menor duda de que intentaré estar muy pendiente de todos los momentos del desfile y, por supuesto, de cada hombre de tronos que en el momento pues, que pueda también darle las gracias por el esfuerzo y, sobre todo, por hacer grande nuestra hermandad. Siempre he estado ligado a la cofradía de la salud. ¿Campeón? No como hermano, pero es curioso porque la casa hermandad actualmente era mi casa desde chiquitillo. Y yo salía con mis padres, mi sillita y la veía pasar. Y siempre, pues, siempre me ha gustado la Virgen. Virgen. Papá. Manda un besito a la Virgen. ¿Yo? ¿A papi? Mira como papá. Igual que papá. ¿Qué? Va a ir vestido, niño. Pero papá. Mira que me da ya más bonita. Anda. No. El Domingo de Ramos me imagino pues por lo típico, vistiéndome, cogiendo la túnica y agarrando a mi niño de la mano
y tirando para San Pablo y como diciéndole, venga, vamos a la Virgen, como a él le gusta. Y ya después, pues entrando por la iglesia, ya vestirnos allí en la, dentro y convivir con los demás hermanos, pues lo que es la, la misa y la estación de penitencia. En la cofradía de rescate empieza desde muy, 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 muy pequeño. Si a mí me pregunta, yo casi que de toda la vida, porque desde que tengo uso de razón soy de la cofradía del rescate. Ahora bien, si les preguntaba a mis padres, pues esto empieza de alguna manera, ¿no? Yo no tengo vinculación familiar con el rescate ninguna, previamente. Y de pequeño siempre pues, veía la Semana Santa con mis padres en la silla del recorrido oficial, en este caso de la Alameda. Y un Martes Santo, pues... No sé, un Martes Santo pasó el rescate y yo me giré, yo le dije a mis padres, es que este es mi señor. Y mis padres me miraron, estupendo, genial. Y claro, este es mi señor, pero yo ya en casa, este es mi señor, señor de rescate. El señor de rescate, a día de hoy, 24 años, pues hermano de rescate, miembro de la Junta y sacando al señor del rescate, mis padres también son hermanos y mi hermano también. Así que pues, no sabemos si... Si fui yo, si él me eligió, no lo sabemos. El caso es, todo comienza, digamos, fue un flechazo. Amor a primera vista. A los 5 años de edad, mi padre decidió apuntarme a la que es mi hermandad de cuna, que es la Archicofradía del Huerto. Desde aquel momento no sabía lo que estaba creando, pero creó una persona sumamente cofrade, muchísimo más que él, que no puede vivir sin Semana Santa. Se ha convertido también en parte de su vida. Después de la Archicofradía del Huerto, que fue por raíces familiares, tomé mis propias decisiones y a día de hoy pues, puedo hablar de las cofradías también de Salutación y de Samarrella. Bueno, yo, por ejemplo, yo no saldría en otra procesión, yo no saldría con otro titular. La gente que pues, sale con 2 o 3 titulares, me parece genial, me parece algo maravilloso que encuentre esa conexión tan especial con varios titulares. Yo no la encuentro. Entonces... a mí me vino de muy pequeñito, entonces yo la forma de acompañar el rescate tenía que ser de nazareno, de chico en el corralito, luego en la fila de nazareno con la vela y cuando ya pude cumplir los 18, obligación expresa de mi madre, no podía sacarlo antes, tenía que esperar los 18 años, pues en el trono, ¿no? Y si Dios quiere, si todo va bien, pues volveré a la fila porque yo saco a Jesús del rescate, pero yo sigo siendo nazareno siempre. Yo la llamada del varal la sentí realmente temprana. Cada domingo de Ramos que yo salía en el desfile procesional quería ir lo más cerca posible del trono. Yo
fui faraona de pequeña, luego fui nazareno de vela, luego de insignia, y todo esto era para ir lo más cerca posible del trono, solamente quería ver al Señor. Hasta que llegó un momento que dije, yo es que lo quiero ver porque lo quiero llevar, o sea, quiero sentirlo todavía más cerca de mí, y esto solamente puede ser llevándolo sobre mis hombros. Y en ese momento fue cuando sentí la llamada. Al sentir la llamada del trono o del varal, como se suele decir, tuve que buscar la manera, porque hay cofradías que, por desgracia, aún no normalizan la figura de la mujer en el trono. Así que, gracias a que me moví y busqué alternativas, he podido ser mujer de trono en un submarino y también en un manto. Es decir, he probado ya diferentes formas de ir en un trono y a cada cual más satisfactoria. Al final cada uno siente la llamada de participar en el cortejo de alguna manera. Alguien quiere ser nazareno, alguien quiere participar. Porque alguien quiera sacar un trono, no hay que obligarle a ser nazareno antes, no lo creo. Puede participar directamente en los varales. Sí que le invitaría a que, por supuesto, probara a ponerse la túnica nazarena, el capirote, y que estuviera en ese anonimato, ¿no? Que creo que le da sentido un poco a todo esto. Tenemos que ser la luz, ¿no? Tenemos que guiar en ese día tan especial a nuestros sagrados titulares, que al final son los que nos guían a nosotros durante todo el año, ¿no? Pero al final cada uno participa de la forma que lo siente y que quiere. Podríamos participar de muchas formas, sí, sería lo idóneo. Pero para eso necesitamos unirnos, hacer trabajos en hermandad todo el año, juntos, crear esa hermandad, esa unión, esa cofradía, y al final la gente va a participar como quiera. ¿Que a lo mejor sería lo idóneo? Quizás sí, pero es que también necesitamos gente en los tronos para que los puedan sacar. Pues que participen directamente en los tronos, y si de verdad se sienten parte de la cofradía, van a salir de esos tronos y van a volver a la fila nazarena, o si nunca han estado, van a probar lo que es ser nazareno. Al final eso enamora también, ¿eh? Es curioso porque se cree que la mujer no puede pertenecer a ciertos mundos porque no es su lugar, simplemente porque se consideran de una mayor dificultad o de un mayor trabajo en el caso de lo que es un submarino. Pero, sin embargo, yo cuando sentía la llamada, además, yo no quería ir por fuera del trono, o sea, yo siempre dije que quería ir dentro, lo más dentro posible, que yo quería sentir de verdad lo que es escuchar un varal crujir y una mesa moverse. Entonces, la primera vez que yo me acerqué al varal y me dijeron, por altura, tendrás que ir en el submarino, yo me puse loca de contenta, porque realmente son las entrañas de un trono y ahí es donde vas a vivir todo. Vas a experimentar todo tipo de sensaciones y además desde la intimidad, porque en el submarino estás tú dentro, sola, con los que te acompañan, pero el exterior no interfiere en ti. Entonces fue una sensación que no cambiaría por nada del mundo. Todas las veces que pueda repetir en un submarino, repetiré. Puede que sea un entorno que normalmente incumbe a más hombres, a cierto tipo de hombres además, porque quizás no quede bonito decirlo, pero están los machos del varal, que además suelen cerrar mucho, o sea, son muy obtusos y no se salen de su forma de pensar ni tampoco de su forma de actuar, incluso pueden resultar poco agradables a la hora de interactuar con ellos según en qué ambiente. Pero tú tienes que ignorar eso, concentrarte en ti, en tu labor y por supuesto a quien llevas arriba, ¿no? Y con eso es suficiente, lo demás no debe de abstraerte, tú debes de estar a lo tuyo y con eso lo vas a disfrutar muchísimo. No obstante, aunque los submarinos son asociados a ese tipo de hombre que he mencionado, también te encuentras de todo. Y hay gente que en un submarino que me ha enseñado a cómo llevar el trono de una forma mágica y también me he encontrado con otras mujeres que nunca se nos da voz ni se nos menciona. Yo no me he despedido de ser nazareno, eso es algo que va intrínseco en mí. Yo quiero ser mujer de mantilla en la hermandad de Zamarrilla.
pero también quiero ser mujer de trono. Es decir, una mujer puede ocupar el puesto que quiera dentro de un cortejo procesional y disfrutarlo por igual. Porque yo soy una mujer de trono, no quiere decir que yo sea menos nazareno o menos mujer de mantilla, ni menos mujer, simplemente. Entonces, descubrí al llevar un trono por primera vez que era algo que amaba y que quería repetirlo en otras circunstancias y, ¿por qué no?, con otros titulares. Yo creo que en el aspecto de la incorporación de la mujer a los varales estamos avanzando mucho y creo que se está llegando a ver mujeres en todos los varales, en todos los tronos, porque es que debe ser así. O sea, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia en nada, en absolutamente nada. Un trono puede ser llevado perfectamente igual por mujeres, por hombres, mixto, da igual. Una persona, tú no le preguntas cuando es nazareno, oye, es que eres mujer, es que eres hombre. No, pues puede salir perfectamente en cualquier tramo y en cualquier, ocupando cualquier cargo, ¿no? ¿Por qué no puedes salir tú en el varal ABCD, debajo del manto, en el submarino, donde, en la campana si hace falta? Yo creo que se está avanzando. ¿Qué está costando? Sí, que todas las cofradías, algunas son reticentes a eso. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Pero para eso también tenemos que jugar un papel muy importante nosotros, en este caso los jóvenes, que oye, que tenemos otro tipo de mentalidad, que estamos cambiando, que las cosas hay que avanzar, que estamos en el siglo XXI y que sin ningún problema un trono puede ser llevado por mujeres, por hombres, no hay ninguna diferencia. Yo no me siento incómodo teniendo una mujer delante o una mujer detrás, ni me siento incómodo con un hombre delante o un hombre detrás, me da exactamente igual, si es que yo voy a mis cosas, me da igual. Yo considero que también es algo que hay hermandades que, por estructura, por forma de trabajar, pues la mujer tiene otras funciones, puede tener otras funciones. A mí sí me dolería y sí me duele pensar que por el hecho de ser mujer haya una discriminación, lo cual quiero entender que no es así, sino simplemente pues que las mujeres decidimos estar en el sitio que estamos porque nos puede apetecer, pues porque no queramos estar en otro sitio. Todo lo que no sea eso, sí que a mí de verdad me cuestionaría mucho pensar en el mundo que estamos. Quiero decir, a día de hoy podemos mirar las filas de nazarenos, que las mujeres vinimos a cubrir una parte muy importante cuando los tronos se empezaron a llenar por los jóvenes que dieron ese primer paso y las mujeres asumimos el acompañamiento con los cirios, con las venas y a partir de ahí yo creo que fue esa comunión perfecta, ¿no? Si esa comunión se entiende realmente de la forma de crecer todos y la de aportar todos y cada uno pues asume el papel que le, que en este caso ha querido o que le toca porque el resto de los hermanos así lo considere, me parecería maravilloso. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque es verdad que a veces las pocas que estamos podemos ser referentes y podemos ser voz de otras muchas que no están, ¿no? Yo me agarro a eso, me agarro a que es muy importante que se haga pública la mujer que está en cada hermandad dando esa oportunidad también de crecer y sobre todo esa corresponsabilidad para hacer el día a día en una hermandad, ¿no? Es muy importante que tomemos conciencia de que todos somos juntos y que esto tiene que ser un gran equipo y que nadie sobra y por lo tanto no podemos entrar en discriminaciones nunca porque seas mujer o porque seas hombre. Está claro que ahí entre todos pues tendremos que dar esos pasitos poco a poco, ¿no? Afortunadamente, lo vemos en los medios, lo vemos en muchos sitios, lo vemos en las filas, también en el número de mujeres que ya portan a los titulares, y las vemos ya por fuera, quiere decir que ya han pasado un tiempo. Es que durante muchos años, muchas veces las cofradías tardan en poder ser exteriores, ¿no? Bueno, pues cuando ya hemos empezado a visualizarla, es muy importante saber que esto no es algo del momento, sino que lleva muchos años atrás, y eso es lo importante, porque al final todas dicen, ¿y por qué no? ¿No? Muchas veces somos nosotras las que nos ponemos un poco esa limitación, la limitación social y la limitación psicológica, de decir, oye, es que ese poquito de miedo y de duda y de incertidumbre que yo creo que las nuevas generaciones lo tenéis más que superar. Venga, señores.
Cuando descubrí lo que amaba llevar el varal, quise probar otras cosas. También he portado a la Virgen de la Esclavitud y he portado a la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria, en su traslado hacia la catedral, que es algo precioso. Entonces este año, además con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, que me parece tan bellísimo y que yo quería formar parte de eso también de alguna manera, de forma activa, dije, qué mejor que portar a la Virgen de Baena, el que fue fundador de la agrupación de cofradías de Málaga. Así que me decidí, quise probar suerte, fui con los ojos cerrados, no sabía con qué me iba a encontrar. Normalmente hay una cosa que ocurre y es que cuando un hombre va a tallarse a una cofradía no tiene problema ninguno. Cuando va a tallarse una mujer, los nervios por los que pasamos son brutales. Yo al menos he ido a cofradías también en las que me han dicho en el tallaje no. Entonces nunca sabes con qué te vas a encontrar o qué excusas te van a poner. Fui y la sorpresa es que en la Chicofradía de la Sangre me trataron de maravilla y a día de hoy puedo decir que seré una de sus portadores. Somos 5 mujeres en total este año en el trono. Es una archicofradía que hace años no permitía a la mujer y desde hace muy poquito las ha integrado. Y yo estaré allí también para vivirlo y para contarlo. Siempre que puedo voy a la cofradía a ayudar, a echar una mano. Siempre que paso por la iglesia entro. Siempre intento estar con ellos y no solo el Domingo de Ramos. Cuando la miro, pues siento que como esa sensación de que me ayuda, me hace falta pedir por algún familiar. No se puede explicar realmente en palabras, simplemente yo entro, la veo de frente, la miro y me quedo en blanco, le rezo, le digo ayúdame, ayuda a un familiar. Es lo que transmitimos al llevarla al pueblo de Málaga, la gente que va a verla, la promesa que lleva pidiéndole. La gente no viene a vernos a nosotros, la gente va a ver a la Virgen. Nosotros solo somos los pies que la llevamos al pueblo para que la gente vea que ella da salud, que le rezan y se la queremos llevar a Málaga. En 2019 mi mujer estaba embarazada de mi hijo y ahora después de 2 años de espera pues por fin va a poder salir con la cofradía como hermano y la verdad que es una sensación bonita, alegre de saber de entrar a San Pablo y que él vea a la Virgen en el ambiente, que yo pueda tenerlo a mi lado cuando me mesamos los tronos. La verdad que es una cosa que
que tengo ganas ya desde hace bastante tiempo, desde que estaba en la barriga de la madre. Él tiene su túnica, él irá acompañando a la Virgen también, y la verdad que va a ser una alegría pensar que está al lado mía, aunque yo esté dentro del trono, pero va a ser una alegría saber que él está por fuera también disfrutando como yo de la procesión. Siempre que puedo lo he llevado a la cofradía, a los actos, y él disfruta, se ve que disfruta por ahora de estas cosas. Cuando llego, la veo y me quedo sin palabras, no sé decirte. La miro y te queda y dice: ayúdame, Virgencita, que es lo que es mi frase. Mi vinculación con la Cofradía del Amor surge en el año 2010, cuando todavía tenía 9 años y era alumno del Colegio de los Maristas. Estamos hablando ya de hace unos 12 años en los que yo todavía era alumno de los Maristas, y bueno, desde el colegio me inculcaban siempre los valores de la humildad, la sencillez, la modestia, y siempre me acercaban a la cofradía por la gran vinculación que tiene. Entonces, desde siempre, desde pequeño, el Viernes Santo he visto bajar al Cristo y a la Virgen por el compás de la Victoria, y siempre he tenido una especial conexión con ver a ese Cristo tan pequeñito, a la Madre afligida, a sus pies mirando hacia arriba, y siempre he sentido una conexión súper fuerte que me ha llamado siempre a ser partícipe de la procesión de todas las cofradías que hay de la Semana Santa. Me sentía como que me llamaba a participar. Elegí la Cofradía del Amor y la Caridad ya que, aparte, muchos miembros de mi familia pues la habían sacado anteriormente. Siempre me han animado a salir en alguna procesión, y ya como sentía especial vinculación con el Señor, pues decidí hacerme hermano. Y siempre el estilo de la sobriedad, de la solemnidad con la que el amor hace catequesis pública por las calles del Viernes Santo me ha llamado mucho la atención, porque la veo totalmente caracterizada a lo que siento yo. Yo siento que el Viernes Santo tengo que hacer estación de penitencia, que la voy a hacer de la mejor manera posible, y que el cómo somos en la calle y ese corte que tenemos es para mí cómo mejor puedo ir acompañado. A las filas nazarenas porque lo necesitaba, porque así es como siento yo que debo hacer mi penitencia. Lo dejé en 2018 para salir de acólito, y en ningún momento me pensé, esta vuelta a las procesiones, el no salir de nazareno, porque para mí salir de nazareno es algo espiritual. En mi caso yo solo hago una vez estación de penitencia, que es el Viernes Santo. El llevar el capirote puesto, las 9 horas de penitencia, el agradecer
el saber que los titulares a los que yo pido y doy mis oraciones los 365 días al año, que vivo al lado del santuario y antes de empezar mi día siempre me quedo al lado de las capillas pidiendo y agradeciendo, y al ser un día tan especial que sé que mis titulares están en la calle, que para empezar las dos vocaciones que tienen mis titulares, que son el amor y la caridad, que es algo en el que está en mi día totalmente, pues es algo que me sana espiritualmente. Y para mí el cubrirme al salir del santuario de la Victoria, cuando todos los nazarenos estamos dentro, se reza las oraciones y cuando se oye una voz en el altar mayor que dice nazarenos, ya podéis cubriros. Ahí empieza mi verdadera estación de penitencia, así como lo siento yo, y siempre será así. Los jóvenes sí que entienden la estación de penitencia, porque al fin y al cabo la procesión es un reflejo del trabajo y el esfuerzo que todos damos todos los días del año, y que es un resultado bastante, bastante bonito el ver que tu trabajo queda reflejado en la estación de penitencia, que los vas a acompañar. Yo de verdad sí que entiendo el sentido de la estación de penitencia, que nos queda todavía mucha formación, en las que yo me incluyo, que necesito mucha formación, pero esa formación pienso que también me la estoy dando a mí mismo, porque me estoy enriqueciendo espiritualmente muchísimo. Sin embargo, pienso que los jóvenes son la entidad fundamental de las cofradías. En mi cofradía tenemos la suerte de que tenemos muchos jóvenes, de que tenemos especial vinculación con los Maristas, con los Olivos, que siempre ha sido una cofradía muy llamativa para los jóvenes, porque siempre se les ha dado esa cabida y esa necesidad en la cofradía, porque sin juventud nuestra cofradía no sería la cofradía del amor, sería otra cofradía distinta, y yo creo que es sello fundamental de nuestra cofradía y de nuestra estación de penitencia, los jóvenes, pero desde siempre, fundamentales. La banda de Conecta Amores de la Esperanza es como una familia. Ahí nos ayudamos a todos y siempre estamos todos a una. Nuestro vínculo con las cofradías es buenísimo. Te puedo hablar, por ejemplo, de humildad, que llevamos más de 10 años. De hecho, nos nombraron hermano honorario de la cofradía y el Domingo de Ramos llevamos su medalla. También te puedo hablar de la cofradía de las penas, de la cual también llevamos más de 10 años. Y también somos hermanos honorarios y también llevamos su medalla. Y hermanos como pasión, que también llevamos muchos años. Aquí en Exaltación hemos estado varios años y la verdad que el trato ha sido muy bueno por parte de la cofradía. No nos podemos quejar de ninguna. Como se suele decir, tanto en la calle como en la intimidad, el binomio banda-hermandad siempre ha estado entre ellos y nosotros. Si nos ponemos a mirar las marchas, hay marchas que son litúrgicas, como por ejemplo el canto litúrgico Cantemos el amor de los amores, que lo tiene la banda de Conecta Amores de la Esperanza, que normalmente se suele tocar cuando se sale de la catedral, un sitio tan importante, o en junio, por ejemplo, en el Corpus con el Señor de la Cena. Son cantos litúrgicos, ¿no? Son maneras de rezarle a la imagen a través de la música. El próximo Jueves Santo, la verdad que lo vamos a vivir como si fuera la primera vez que empezamos la música, ¿no? Tras dos años de parón en la que mucho intento de ensayar, que si no podíamos por las normas, se ha quedado como esa espinita, ¿no? Y la cual, pues, este año, pues, lo vamos a dar todo, ¿no? Como si fuera la primera vez, ¿no? ¿Te acuerdas de tu familia, de tus amigos, de los que no están? Son muchísimas emociones, vamos, eso de tocarle a la señora de Málaga, como se suele llamar, a ella,
pues transmite muchas emociones, ese olorcito de cuando pisas el romero, eso es increíble, vamos. Yo llevo 18 años en la música y en cada Semana Santa pues me la tomo como si fuera, como si llevara dos días la banda, aunque lleve 18 años. Este año voy a tener muy presente a Mary del Mar, una cofrade de que la conoce todo el mundo, que en paz descanse, que hace dos años pues no está con nosotros, y también un compañero que era mi mejor amigo de la infancia, que fue el que me enseñó a tocar la corneta, como es Mike. El cual pues le debo todo, ¿no? A ellos dos, ¿no? Ellos me han inculcado la Semana Santa, ¿no? Me la han metido en vena, con eso de decirse. Y de hecho este año tengo propuesto llevar la corneta un lazo negro con los nombres de ellos dos, y lo voy a llevar desde el domingo hasta el domingo. Mi familia no era cofrade, solamente veíamos, porque me crié en un colegio aquí en los callejones del Perchel, que se llamaba Cristo de Mena, lo que se decía la Escuela Rey, e íbamos todos los domingos a misa a San Pedro. Yo solamente conocía la Expiración, veíamos solamente la Expiración en Casa Tita María, calle Pavía con Plaza de San Pedro, cada año desde que salía hasta que entraba, no veíamos más nada. Hasta que, no sé, yo tendría 12 o 13 años, un compañero, Sánchez, me dice: Dora, ¿tú no conoces a la Virgen de la Esperanza? Le decía él, claro, según su criterio, que es la Virgen más bonita de Málaga. Todo esto es muy respetable para cada uno. Y yo dije, pues no. No era fácil que los niños pasaran de un sitio a otro. No era fácil. Antes los barrios estaban como muy, aunque era el mismo barrio, pero total, y cuando yo me vi delante de aquella imagen, oscuro todo por la mañana, a mí me impresionó. Lo que se dice, me enamoré de la Virgen, ¿no? Impresionó. Bueno, ahí se acaba un poco todo esto, hasta que en el trabajo un compañero que salía en La Esperanza me dice: José Luis, ¿tú quieres salir de La Esperanza? Yo le dije que sí. Toma esta tarjeta, ¿ves? No es tampoco fácil integrarse. Fui allí, pero claro, un niño con 14 años tampoco tenía la preparación que hoy día tienen los niños. Yo me equivoqué, me entré en el patio, una especie de túnel que había, que estaba Mena. Me encuentro unos compañeros de vecinos. ¿Dónde vas, Dola? Pues mira, voy a sacar la ropa de la Esperanza. Ah, de ninguna manera. Tú tienes que salir en Mena. Y tú con 14 años te quedas y salí en Mena durante unos años. Pero claro, tú eres un niño. Al mismo tiempo salí en la sangre, porque unos amigos míos, compañeros de trabajo también y cercanos, todo esto, sin cumplir 15, salí en la sangre. Primera cofradía de la sangre, jueves, Mena. Donde todos los niños prácticamente en general de la época. Van pasando los años, yo ya dejo de salir a la sangre por algún motivo, y en Mena dejo de salir cuando sacan el Cristo a hombro. Yo siempre he sido, no sé si muy idealista o muy especial, pero a mí aquello no me gustó y yo me retiro. Así. Pasan muy pocos años, no recuerdo si eran dos o tres, no sé si más, pero vamos. Y en el 76, Paco Puente, que luego fundó la Hermandad de la Salud, que pertenecía al grupo de jóvenes de la obra Mies, en fin, teníamos amistad, José Luis, ¿me acompañas a ver la Virgen de la Esperanza, que voy a hacer fotos? Y yo encantado. Fui allí, conté mi historia, me apuntaron enseguida, yo disfruté delante de la Virgen lo que no está escrito arriba en el camarín, y bueno, y me integraron enseguida. Vieron mi interés y me integraron enseguida. Y ahí empieza. Al Calvario, casi en el mismo año, el 77, coincide todo. Yo empiezo en La Esperanza,
que yo siempre digo de broma, hice una carrerita muy rápido, pero en el Calvario también. Bueno, digo esto un poco en broma porque te ves en unas responsabilidades y en unos problemas que tú no te lo esperas. Tú lo único que tienes que decidir es colaborar y lo que te pidan. Este ha sido siempre mi criterio, colaborar en lo que me pidan. En el Calvario igual, empiezo en el 77 y de buena primera, por circunstancia, me veo de presidente de la comisión reorganizadora. Y entonces, bueno, yo trabajo mis dos cofradías a la vez. Yo tengo tiempo de sobra para eso y nadie me pone pegas. Nadie me pone pegas, la verdad. Se funda el Calvario con todas sus vicisitudes, con todos sus problemas, pero se funda. Y a la vez en La Esperanza pues estoy muy integrado y lógicamente pues sigo adelante. Esa es un poco la historia cofrade. Luego, en el Calvario, pues la satisfacción de haber tenido la oportunidad, porque son oportunidades, de fundarla. Porque tú puedes estar muy integrado, pero tienes que tener esa oportunidad. Yo tuve esa oportunidad. Don Manuel confió en mí, el equipo también, ya digo, con todos los problemas, que fueron muchos, muchísimos, pero que aquello salió. Yo decía, esto tiene que salir como sea, porque hubo problemas grandes, como sea. Y salió, y ahí está fundada. Y hoy día, pues gracias a Dios, muy consolidada, una cofradía que yo me siento muy orgulloso y muy satisfecho de haber colaborado en ese tiempo. Después volví a colaborar cuando se cayó la capilla. El hermano mayor, yo estaba retiradito, me llama José Luis, necesito que me eche una mano. Por supuesto. Mientras tanto, pues es La Esperanza, yo, mi vida continúa. Yo quiero a las dos cofradías por igual, pero mi Virgen, y lo digo públicamente, sin ningún pudor, porque no es malo, es La Esperanza. Como Virgen, como imagen. Es la verdad, esta es mi Virgen. Que yo quiero del Calvario, naturalmente. Y cada año que la he llevado, me he tirado las 7 horas hablando con ella. Eso no tiene nada que ver. Pero yo, si tengo que recurrir de pronto, es mi Esperanza la que a mí me asiste. Yo tuve la mala suerte de perder a mi madre muy joven. Entonces La Esperanza, que es madre de todo el mundo, yo la hice mía propia. Y ahí me he agarrado siempre y ahí estoy. Yo siempre he dicho Esperanza porque le tengo muchas cosas que agradecer en mi vida, muchas, muchas, de verdad, ¿eh? Muchas. Y siempre he dicho, yo estoy a tu servicio. Claro, está al servicio de la Virgen y está al servicio de la cofradía, lógicamente, ¿no? Y ese es mi criterio, estar al servicio de la cofradía, lo que me van pidiendo en el momento, y la Esperanza para mí pues es mi madre, pero más directa, cogida de la mano, vamos, así. Yo cuando entro a la basílica, yo siempre digo la iglesia o al templo, pero bueno, es basílica, evidentemente. Lo que pasa es que me parece tan grande la palabra, de verdad, tan grande, que yo siempre estoy diciendo la iglesia. Pero bueno, cuando entro allí, yo me sobrecojo por la belleza. Luego, pero enseguida, lo que hago es dar gracias a la Virgen y al Hijo que está al lado, que al final es que lo hace todo. Porque realmente, yo me cojo a la Virgen, pero digo, para que me recomiende a tu Hijo. Porque lógicamente, el poder lo tiene el dulce nombre nazareno de Jesús Nazareno del Paso, lógicamente, ¿no? Pero me recomiendo con ella, porque es que mira, quizás yo no llegue a esto y con ella ya la cosa cambia, las madres. Que esto es muy infantil, pero yo creo en esto. De siempre me lo inculcaron y yo lo trato de llevar a la práctica. Entonces, darle las gracias siempre por todo lo que recibo, que es que son muchas cosas, que es que en la vida de uno dice, Dios mío, si te pones a mirar, hay muchas cosas que tú tienes que dar las gracias, ya al estar aquí. El haberte levantado y haber estado aquí, la suerte de no haber cogido el virus, es que es todo. Bueno, si me remonto ya te digo, montones, 71 años. Darle la gracia. Evidentemente yo les rezo a los dos, porque para mí son los dos. Pasa que la Virgen, ya te digo, me recomiendo por la cuenta que me trae. Pero los dos son para mí importantes. Para mí importantes las dos imágenes de la cofradía. No soy ni verde ni morado, aunque siempre me haya vestido de verde. Yo soy de La Esperanza. Isabel Guerrero nació ya viviendo el flamenco desde casa, desde muy pequeñita, ¿no? Y también ha sido una niña muy inquieta y le ha gustado mucho la Semana Santa. De hecho, recuerdo que con 7 añitos yo estudiaba a María la Faraona y a don Antonio de Canillas también, y me gustaba mucho pasar horas y horas encerrada en la habitación, escuchando las cintas de cassette y escuchando saetas y saetas, y con 7 añitos yo ya entonaba y cantaba mis primeras saetas, porque es mucha la devoción, y creo que dentro del flamenco la saeta es el cante con más sentimiento, ¿no?, que se pueda llegar a expresar.
Yo soy una persona que reivindica mucho, mucho, mucho los cantes de su tierra. Yo soy cantadora de flamenco, saetera desde los 7 años. Cuando actúo siempre llevo mi tierra por delante, por bandera, creo que es lo más importante. Y Málaga tiene en la saeta lo más bonito, que es la saeta malagueña. Para mí yo creo que rezar cantando es la manera más bonita en la que se puede rezar y pedir, ¿no? En este caso yo sí que es cierto que se puede pedir salud, que para mí es lo que más me importa en la vida, para mí y para los míos, la salud es lo más importante, pero sobre todo es agradecer. Yo a diario lo que hago es agradecer, doy gracias siempre y creo que es una manera muy bonita cantar, rezar, orarles y decir gracias. Gracias por mantenernos como estamos, porque después de lo que hemos vivido se valora todo muchísimo más. El despertarte cada mañana, simplemente ver el cielo, el campo, respirar, poder andar, simplemente poder comer. Creo que todo en la vida es importante, hay que dar gracias siempre, hay que ser agradecido. Y yo cada día que me levanto doy gracias por mí y por los míos, por tener la suerte de tener a mi lado a personas que aunque ya no estén aquí, estuvieron a mi lado. Yo comencé jugando a ser saetera y a ser cantadora de flamenco. No ha habido un paso, digamos, de decir ahora que empiezo a ser realmente saetera. Yo ya fui saetera desde los 7 añitos. Me sentí así, me sigo sintiendo así también hoy por hoy. Y creo que es lo más bonito, ¿no? Comenzar con un juego sintiéndome lo que hoy en día soy y puedo hacer y disfrutar y rezar y orarle de esa manera tan bonita a esas imágenes, pedirle de esa manera. Creo que quien canta pues reza 2 veces, se suele decir, ¿no? El sentimiento es aquello que te hace ponerte a ti nerviosa, ¿no? ¿Por qué? Por esa responsabilidad. Siempre intentas dar lo mejor de ti misma, siempre. Y cuando encima es a las imágenes, pues mucho más, ¿no? Porque se une la responsabilidad, el sentimiento, el fervor, el recordar a personas que no están, el recordar a personas que también están y que a lo mejor no lo estén pasando bien. Y creo que todo eso, todo ese cúmulo, hace que explote en la sensación y en el sentimiento a la hora de cantar, ¿no? No siempre se canta igual. Tú puedes cantar la misma saeta 2, 3 veces. Nunca la cantarás igual. Siempre te mueve el sentimiento de una manera u otra. Y a la Virgen por Señora. Es cierto que comencé mi andadura en el flamenco a raíz de los concursos, cosa que animo y apoyo a todo aquel que quiera empezar, a comenzar por los concursos, porque te da muchas tablas, te obliga a estudiar, te hace superarte a ti misma cada día, ¿no? A la hora de aprender cantes, a la hora de coger confianza, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí, pese a que yo llevo muchos años sin concursar, tengo un vínculo especial, tengo digamos como una línea que me atrae, que me lleva directamente hacia el cautivo. Esa línea es pasar por el concurso. Yo siempre digo que mi peaje para estar frente a nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad es pasar por el concurso, y lo sigo haciendo simplemente por lo que Él me produce a mí, por lo que yo necesito estar a su lado. El mayor de los premios es cantarle a Él. Ese es mi reconocimiento. Poder cantarle y rezarle a Él. Y en un sitio
tan importante y tan significativo como es el Hospital Civil de Málaga, sobre todo junto a los enfermos. Yo, por desgracia, claro, quien no me conoce personalmente no sabe realmente mi vida, pero por desgracia he pasado muchas largas temporadas en hospitales, no por mí, sino por la persona que me dio la vida, que por desgracia se me fue cuando yo era muy joven. Y eso a mí, mi madre era muy devota del cautivo, eso a mí me une aún más a él. Yo creo que cuando tú rezas y pides por los demás o por los tuyos, pues siempre hay un sentimiento que está a flor de piel. Al fin y al cabo, pues para nosotros nuestro Dios es nuestro Dios. Pero es cierto que a mí, quizás por la conexión que me une a él por mi madre, pues hay un poco, digamos, un punto más de fervor o de sentimiento. Quizás hasta el punto de llegar a emocionarme a veces tanto de no poder terminar bien la saeta. Entonces, yo creo que todas las imágenes merecen nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro sentimiento. Para mí, todas las imágenes son muy importantes. Quizás él, es verdad que la sencillez, dicen que contra que menos es más, ¿verdad? Él es un Cristo muy sencillo, es una imagen natural, tan natural que parece que va andando. Es tan natural que parece que va andando. Y yo creo que con eso no hace falta más. La cofradía fusionada no tiene 6 titulares, tiene 7, aunque mucha gente no lo sepa, pero San Juan también es un titular de fusionada, aunque mucha gente, lo que te digo, ¿no?, lo tiene como un poco olvidado. Y ahí lo llevamos al lado de la Virgen. Y bueno, ¿por qué mayor dolor? Esto se remonta en los años 83, 84, cuando en un barrio 7 chavales se unen, amigos todos, y deciden sacar un trono. Y ese trono, pues, es mayor dolor. Pasaron los años, siguieron sacando el trono. Y uno de ellos mi padre. A día de hoy mi padre sigue sacando el trono. Lleva ya 37 años, 38 años llevado a la Virgen. Fue gracias a él. Y a mi tío, que a día de hoy es mayordomo de trono y de la sección, Marco. Gracias a ellos dos, pues, estoy yo aquí. Y tanto yo como mi hermano, ¿no? Porque estamos los dos debajo del trono de la Virgen. Y bueno, yo estoy aquí por ellos. La elección de mayor dolor fue un poco de sorpresa. Es decir, yo llevo involucrado a la cofradía desde pequeño por mi familia, sobre todo por mi padre, que ha estado, pues bueno, ha sido parte de la cofradía en todos los puestos que pueda haber en una cofradía, menos hermano mayor, y sobre todo participando en Veracruz, en el Cristo de Veracruz y en Nuestra Señora del Mayor Dolor. Pero es cierto que cuando ya uno es más mayor y va viendo lo que es la cofradía y lo que son las imágenes, pues es un sentimiento que no puedes explicar, el motivo por el cual la señora te elige. Yo lo sentí así y luego ha estado todo apoyado por el grupo de personas que hay dentro de Mayor Dolor, tanto el que hay ahora como el que hubo en su momento. Entonces ese fue el motivo principal por el cual yo he acabado en Nuestra Señora en Mayor Dolor. A los 16 años, con el permiso de mi padre, pues ya saqué la Virgen en 2008 por primera vez, que nos llovió, por cierto. Fue un poco pasar por agua.
Pero bueno, pero todos estos años ha sido magnífico. No lo cambiaría por nada del mundo. Tanto ir al lado de mi padre, al lado de mi hermano. Espectacular. El Miércoles Santo para nosotros, para mí, para mi familia, no tengo ninguna duda que no hay un lugar en el mundo que haya mejor que estar debajo de la vid, un Miércoles Santo. No hay otro sitio en el planeta que debajo de ella. Entonces, compartir tu pasión con las personas que tú más quieres, en este caso con tu familia, pues es lo más grande del mundo. No hay otra cosa que se le compare a eso. Al final tú eres el que dirige el trono, tú eres el que tienes que hacerlo entrar y salir por las diferentes calles, por la catedral que este año entramos, y bueno, pues un papel importante, tienes que estar atento en muchas cosas. Es nuestro primer año, muchos nervios, muchísimos nervios. La verdad es que llevo ya unas semanitas con nervios encima, alguna que otro sueño por ahí que ha salido, pero bueno, se encara con ilusión y con mucha ganas. El momento más especial puede ser la entrada en la catedral, la entrada y salida de la catedral, ya que lo vamos a realizar por primera vez después de muchos años, y en el 2019, que iba a ser nuestra primera vez, no lo pudimos hacer por tema de lluvia. Entonces creo que es un lugar bonito y un lugar emblemático donde vamos a entrar después de muchos años. Bien, chavales, siempre son los mismos, y yo siempre digo lo mismo: el día que yo no tenga esos nervios, yo no iré aquí debajo. Pero sí que es verdad que los nervios aumentan por la responsabilidad, porque tú tienes a tu cargo a 185 personas, tienes que tener la voz muy clara, tienes que tener ojos donde nadie los tiene y estar pendiente a todo. Pero lo bueno que, no que tengo yo, sino que tiene a la Virgen, es la gente que va aquí debajo. Y la gente que va aquí debajo ocurre y sufre y quiera la Virgen. Y vienen a disfrutar, pero también pasan fatiga, porque el hombre de trono que no pasa fatiga no es hombre de trono. Y esa gente sabe de lo que va hecho. Entonces, estoy tranquilo por esa parte, porque las 185 personas que van aquí debajo van al 100%.
Entrar en el mundo de la música profesional fue totalmente inesperado y fortuito. Fue a raíz de conocer al director de mi banda, de mi actual banda, y por también un familiar que tenía en la formación, que bueno, me comieron un poco la cabeza, como se dice. Yo creo que al final te despiertan el gusanillo entre amigos y conocidos, y fue lo que me llevó un poco a indagar y, oye, ¿por qué no? A probar. Sí que es verdad que yo no tenía ninguna idea. Yo soy cofrade desde antes de nacer, he sido hermano de zamarrilla desde pequeño por tradición familiar, y la verdad que no me lo esperaba. Fue todo bastante improvisado, pero una vez empiezas y coges soltura te das cuenta de que a lo mejor estabas predestinado para eso. Tiene que venir una persona que te ilumine en cierta medida y te lleve a su terreno. Yo creo que al final el incorporarse a una formación musical depende mucho de la gente de la que te rodee, que te sepan inculcar el valor que tiene la música y te atraigan un poco hacia ese mundo. Él entró un año anterior al mío y como yo vi cómo iba la cosa, que me gustaba lo que era la banda y tal, además él tenía el instrumento en casa, entonces de vez en cuando me iba enseñando cómo tocarlo. Veía que me gustaba. Entonces, pues, un año después, yo tenía 8 años por entonces, era pequeño, pero dije, bueno, yo creo que ya puedo defenderme y puedo salir y echar una Semana Santa. Y dije, pues, ¿por qué no, no? Y al final, pues, ahí seguimos, en la banda juntos desde bastante pequeño. La verdad que el decidir o apostar por una agrupación musical vuelve a ser algo que no estaba premeditado. Surgió así. El actual director de mi banda y mi prima, que pertenecía a la formación, pertenecían a esta agrupación musical, única en la capital. Yo por entonces no sabía lo que era una agrupación musical, una corneta o tambores, una banda de música. Simplemente una banda que tocaba en Semana Santa y, bueno, me llamaba la atención y empecé. Sí que es verdad que una vez dentro de este mundo, tanto mi hermano como yo hemos tenido la oportunidad de compartir experiencia con otros compañeros en bandas de música, en corneta y tambores, incluso hemos tocado en capilla musical, quinteto de metales, que en general la riqueza que tenemos en el patrimonio musical malagueño y, bueno, en toda la geografía andaluza es muy amplia. Pero sigo apostando por la agrupación musical porque creo que entre todo la oferta que hay me aporta mucho. A nivel personal yo toco el trombón. Desde que entré a la banda hasta ahora, aunque no era el instrumento que pretendía tocar, me dieron un trombón. Al final creo que se vuelve tu inseparable. Y sigo apostando por la agrupación porque creo que el papel que tiene, pues, el trombón, bombardino en este caso, los bajos, es muy importante. Disfrutamos de lo que tocamos, y ya hablando a nivel de mi propia banda, de la agrupación musical San Lorenzo Mártir, creo que el ambiente que hay también fortalece, más allá del género musical, el que se siga manteniendo la apuesta, ¿no?, por pertenecer a esta formación. Realmente el meterme en una agrupación musical era algo que no sabía lo que era, porque yo por aquel entonces, con 8 años, pues no tenía conciencia sobre lo que era una agrupación, una banda de música, no sabía las diferencias que había. Pero al final, como mi hermano estaba en la banda, era una agrupación, dije, bueno, pues me meto aquí y fin. Es verdad que hemos tocado en varios tipos, es decir, con este tambores, banda de música, capilla. Pero al final, no sé si a lo mejor es porque estamos acostumbrados y desde que nos metimos en una banda fue a una agrupación musical, pero como yo disfruto, por ejemplo, tocando en una agrupación musical, no disfruto tocando en otro género. Entonces al final, pues, gracias a eso, seguimos manteniéndonos en lo que es nuestra agrupación musical. Thank you.
Raquel Valderrama como cofrade es una niña vinculada desde antes de su nacimiento a la Zomarrilla. Es nacer y ya saber que formas parte de esa cofradía, de tener esos titulares en tu vida, en lo bueno, en lo malo, a lo largo de los años, en las penas, sobre todo porque hay que buscar consuelo. Y está vinculada familiarmente con todo porque siempre hay primos, siempre hay tíos. Me ha dado una familia que no es la de sangre. Yo tengo que reconocer y doy gracias a Dios que tengo familiares míos allí. Tengo muchas sobrinas, tengo muchos tíos. Y es eso, es vivir la vida de un cofrade desde siempre. Es echar los dientes allí y escuchar sobre todo y saber dentro de la ignorancia de una niña y ahora de una adulta, que yo no estoy metida ahí, cómo funciona una cofradía y sobre todo cómo ayudan las cofradías al barrio, que eso es fundamental. Yo he salido de chica, de mayordomo infantil, luego fui mayordomo de báculo y guión, desde los 13, y al tener a mis hijas, me fui. Y por un motivo médico, decidí ir de mantilla porque nunca me había llamado la atención. Era el único puesto que yo decía que nunca podría salir. Y dije, sí, es mi momento. Yo he tenido mucho recogimiento de Nazareno, he tenido mis horas hablando con él, mi llanto sí que lo vea la gente. Y yo decía, me va a costar, pero es un sentimiento diferente. Porque tú vas acompañando, dentro de que llevas una figura y está un poco sobrevalorada la figura de la mantilla, pero es un luto que tú notas y tú lo acompañas. Y tú te vuelves y tú lo miras y te ves sobria y crees que él te entiende. Entonces yo lo cogí como promesa y yo creo que lo soltaré cuando ya no pueda salir más. El nazareno es mucho esfuerzo. Es muchísimo esfuerzo. Es muy bonito verlo, pero tienes que estar. Y de mantilla también, pero es otro tipo de recogimiento. Es una serenidad, es un acompañamiento, ¿cómo te explico? No es básico, porque lo acompañamos todos a nuestra manera, pero es un darle un valor, un darle un sentido a la muerte y resurrección. Entonces es un acompañar, una pena, un mirarlo y llorar un trocito, sentirte feliz porque vas con él. Es, no sé, es una camaradería con tus compañeras, seamos muchas o seamos pocas. Entonces, es muy bonito todo, la verdad que no te lo sé explicar. Quiero pensar que una va de mantilla porque de verdad lo siente y porque cuestan los zapatos, se pasa mucho frío y no es lucirte. Indudablemente todas queremos ir bien, eso cuelga decirlo. Pero yo creo que no, habrá como todo, habrá quien quiera estar un ratito para la foto, pero yo creo que en todas las cofradías es un sentimiento. Eso no se hace por gusto. Una vez vale, pero si no, no. Yo me pongo muy nerviosa, nada más salir de la ermita, y entonces yo necesito mirarlo muchas veces. Yo de por sí soy nerviosa, entonces me tranquiliza, y entonces tú ya empiezas a recordar el año, lo que ha pasado. Siempre se recuerda más lo malo que lo bueno. Entonces tú ya empiezas a pedir, y yo empiezo a pedir y a pedir disculpas, porque también son muchas horas, entonces se le dice
y yo esto no lo debería haber hecho así, creo que me he equivocado. Entonces, mentalmente es un descanso. Es empezar nervioso, pero llegar tranquilo. Porque rezas de otra manera. Yo estoy acostumbrada a mi día a día, que siempre hay un momento en el que te acuerdas de los titulares y le dices algo y le... Pero ese momento es tuyo, tuyo. Tengo mucha gente que me dice, mira, te vi en tal sitio, qué cara llevaba de seria. Y yo digo, ¿estaría yo con mi conversación a saber lo que le estaría diciendo? Entonces es bonito, porque es que lo escuchas. Lo escuchas en sus ánimos y lo escuchas regañándote también, que es fundamental. Pides por, en mi caso, pido por mi gente, los tengo en la procesión, yo me vuelvo, veo una de mis hijas, la otra va adelante, mis padres, entonces es muy bonito. La verdad, es muy bonito. Yo entiendo que el que no viva esto no lo va a entender, pero es muy bonito y es muy gratificante, la verdad.